La radio que te gusta. Radio Unión 107.9. Buenas, buenas para todos. Soy Pablo Veloso. Esto es La Espada de Damocles, en una producción para Radio Unión 107.9, Radio de Murcia, con una muy variada programación para consultar, para disfrutar y sobre todo a través de las apps, de las aplicaciones que nos presenta Radio Unión para que podamos ir por la calle y disfrutar de toda esa programación que tanto nos gusta escuchar, pero por nuestro móvil. Podemos descargarlas de la Apple Store si tenemos iPhone, o podemos también descargarla del repositorio de Android, el Play Store. Y bueno, así estamos hoy y vamos a charlar hoy con alguien muy, muy especial. Voy a comentar un poquito una referencia antes de presentarlo. Y se trata de Juan Luis Merino Linares. Desde principios de los años 80, él se interesó por las vías de autodescubrimiento, que apuntan al arte de vivir el presente, de conocerse a sí mismo, de escucharse, un camino de comprensión y de aceptación. Le ayudaron maestros como, por ejemplo, Consuelo Martín, Antonio Blay Fontcuberta, Jan Klein y Krishnamurti. También conoció directamente a Consuelo Martín en 1984 y durante unos 7 años participó y colaboró con sus actividades, lo que supuso para él la más bella entrada en la vía directa de la no dualidad. Así que ya vemos por dónde van los tiros hoy. La no dualidad. En 1993 comenzó el estudio y práctica de un curso de milagros. Conoció a Rosa María Wynn, traductora oficial del curso de milagros al castellano, con quien mantuvo durante 7 años una estrecha colaboración en sus seminarios por España. Es profesor de Tai Chi, titulado en 1987. Actualmente vive en Alicante e imparte clases de Tai Chi y gimnasia suave a personas mayores. Organiza talleres y convivencias en casas rurales, en los entornos más bellos y tranquilos. En los últimos años viene utilizando las enseñanzas de El Poder de la Hora, de Eckhart Tolle, Un Curso de Milagros, Amar lo que es de Byron Katie, La Vía sin Cabeza de Douglas Harding, cómo no, que son de una gran eficacia a la hora de transformar nuestra vida. Así que, bueno, Juan Luis Merino Linares es quien nos acompaña hoy. Encantado, encantado, Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de tener esta conversación contigo. Y bueno, decir que de esto que has comentado, efectivamente, que hechos de mi biografía, que a quien conocí directamente fue a los 4, o sea, en el año 1984, fue un año para mí impresionante. Estuve en Suiza viendo a Krishnamurti, estuve, bueno, no sé, Jan Klein es quizá menos conocido, pero es también quizá el primer maestro de la vía directa que sí. Vino de Oriente a Occidente, que después fue Rupert Spira, es uno de los discípulos, no de Jan Klein directamente, sino de un discípulo de Jan Klein, de Francis Lucille, ¿no? Y Rupert Spira pues está ahora, digamos, como va, con una gran actividad y se le está conociendo. Entonces a Jan Klein lo conocí también en un seminario, de hecho estuve en bastantes seminarios con él cuando vivía, ya murió, pues eso, tipo el año 1988-89 será cuando se fue de este mundo Jan Klein. Y eso, estuve en bastantes cursos con él. Y Antonio Blay Fontcuberta, ¿no? ¿Te suena? ¿Conoces a este maestro? Sí, 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 sí. Ah, vamos a poner una imagen ahora. Así, del gordito. Antonio Blay, pues, según lo pones, un gran maestro que tuvimos aquí en España. Casi ahí está don Antonio Blay. Sí, sí, sí. Que desde los años casi, eso, en los años 60, en los 70, hasta el 86, que creo que falleció, uh-huh. Estuvo haciendo una labor
increíble aquí en España. Y digamos que muchas de las cosas que después fueron viniendo, es como que él ya las estaba aquí trabajando. Entonces también tuve el placer en ese año tan curioso de mi biografía, 1984, pues pude conocerle también. ¡Qué increíble! Y, sí, sí. Así fue. Primero Antonio Blay, Semana Santa. En mayo a Jan Klein. En junio, julio, en Suiza, julio creo que fue, a Krishnamurti. Surgió así, no es nada que... Las cosas se dan, de hecho, no. Ahí está Jan Klein, efectivamente, muy chulito el Jan Klein, iba así siempre muy con su pañuelito. Nada, un maestro de verano, es un señorito, sí. Médico y musicólogo, así, el tipo. En no sé cuántos años estuvo en India, sí. Me resulta increíble cuando leí justamente este reconto, pensé, no, debe ser un error que en 1984 haya conocido a todos, inclusive a Krishnamurti, que es un personaje que vive mucho más lejos, o vivía. Vivía. Y sin embargo ahí los pillaste a todos. Sí, que tampoco es que sea demasiado significativo, sobre todo con Krishnamurti. Quiero decir, con Krishnamurti en Suiza eran allí eran 15 días, pero él daba una plática, una conferencia, un día sí, otro no, durante 15 días. Pero le veías una hora cada dos días. Claro. Y sí, había después diferente, al día siguiente de dar la plática a él, ya el grupo de Krishnamurti de España ya tenía traducido ese vídeo, esa charla del día anterior con subtítulos al castellano, ¿no? Claro. Y bueno, pues realmente allí 2.000 personas en una carpa viendo a Krishnamurti, me impactaron, por decirlo así, muchos más sus libros en aquel momento que el hecho de verle y estar allí, por lo menos digamos de una forma consciente. ¿Por qué eso, Juan Luis? ¿Por qué te impactó más los libros? Bueno, Krishnamurti fue quizá lo primero que a mí me paró en seco, ¿no? En mi proceso. Y nada, en principio, sí, decir que ¿por qué me paró en seco? Porque yo estaba, bueno, ya es, lo estamos situando, pues yo qué sé, 20, mira, esto fue en el 81 más o menos, pues andaba yo con 25 años. Pero ya había pasado por mi proceso, que si desde el cristianismo con el que empecé de niño, ¿no? Después, nada, el marxismo en España, en los años 70, con Franco todavía aquí, era como bastante normal hacerse revolucionario y creer que cambiar el mundo era cambiar el Estado, el gobierno, en fin. Y entonces pues estuve ahí de marxista casi en mi adolescencia. Casi. ¿Tú le llevabas la contraria al partido oficial? Al partido oficial del franquismo. Claro. Sí, totalmente. Sí, militante antifranquista. Yo nací en un barrio de Madrid, un barrio popular. Pero mira, quizá el hilo conductor de todo esto, incluso cuando completo esto y después espero no olvidarme de este asunto. Es decir, que de pronto había pasado por varias ideologías. El marxismo. Después del marxismo apareció algún amigo con libros de Jean-Paul Sartre, el existencialismo. Como que después de la política y después de como un desencanto, el existencialismo, nada tiene sentido. Después del existencialismo, que si el surrealismo, que si mira, que si André Breton, que si el Alfred Jerry, que si el Antonin Artaud, que si yo qué sé. Y ahí hasta algún grupo de teatro con amigos aquí en plan surrealista, después que si un toque de... Yo qué sé. Entonces, de pronto vino el naturismo. Poquito más adelante, esto con amigos, ¿no? Y con el naturismo, pues empezamos a ver, de pronto, es como que todo venía seguido, que si mira las pirámides, oye, que si multiplicas la base por la altura, da la distancia de la Tierra al Sol. Sí. Oh, o sea, de pronto fuimos y nos íbamos, y tenía un amigo, mi amigo el Jareño, que ya no está en este mundo, que aquí un recuerdo cariñoso para él, era muy inteligente y muy activo. Cuando nos gustaba un tema,
rápidamente recorríamos las librerías de Madrid y nos hacíamos con una biblioteca sobre ese tema. Después de lo de las pirámides, empezó a venir el esoterismo. La Blavatsky, la teosofía, un montón, todo, la antroposofía, de hecho. Este amigo, al final lo que le gustó fue la antroposofía, Rudolf Steiner. Sí, sí. Y entonces yo me estaba metiendo en todo aquello y decía, y el esoterismo, y lo veía tan, tan profundo, tan complejo, tan... Decía, vamos a ver, como que ya no me quiero meter en más ideologías como las que ya he recorrido, marxismo, existencialismo, surrealismo, anarquismo, un poco de movimiento hippie. Y después, bueno, todo eso ha estado bien, pero después ves que era una manera de ver las cosas, que no era nada definitivo. Entonces, por algún motivo, cuando ya estaba mi amigo ahí muy interesado, mira, el Blavatsky, tal, Alice Bailey, y un montón de libros ya de esoterismo. Entonces algo a mí me decía, ve despacio, no adquieras con tanta rapidez otra nueva ideología. O sea, en esa perspectiva, mira la vida, que era el otro hilo que te quería comentar. Con este amigo estábamos en casa y vamos a dar un paseo. Salimos pues a una hora determinada a dar un paseo y coincidimos y nos encontramos a otro amigo de mi barrio, Antonio Morillas, que él iba con dos libros de Krishnamurti. Y cuando me vio, Juan, mira, toma, te los dejo. A ti te va a gustar este. A mí no me entra del todo. De pronto, por ese hecho, sí. Krishnamurti me paró en seco. Krishnamurti es el autor que me dijo, vamos a ver, por decirlo así, ¿no? Juan Luis, ¿en qué estás? ¿Estás ahora en búsqueda de una nueva ideología a la que adherirte para sentirte seguro, para sentirte que ya tienes claro? ¿No será que quieres escapar de tu sufrimiento, de tu insuficiencia, de tu insatisfacción, y por eso has estado constantemente buscando cosas? ¿Por qué en vez de seguir buscando, no paras un poquito y te observas y te conoces a ti mismo? De hecho, los dos títulos de estos libros que me dejó, uno era El conocimiento de sí mismo, de Krishnamurti, y el otro, más pequeñito, Solo el recto pensar conduce a la paz. Ojo. Libros de los años 50, de las pláticas. En aquel Krishnamurti escribió muy poco, solo los diarios. Estos eran todos de sus pláticas que daba. Juan Luis, tú esto que me vienes contando desde el inicio, desde tu juventud, de esta búsqueda insaciable de pasar de una filosofía a la otra, de querer descubrir, tú decías, algo realmente firme, permanente. Y tú dices, encuentro a Krishnamurti, o me encuentra a mí, digamos, porque fue el amigo el que te lo dio, y te para en seco. Para la gente que no conozca a Krishnamurti, ¿por qué dices que te paró en seco? ¿Qué tiene Krishnamurti en su forma de explicar que te produjo ese efecto? Sí. Justamente esto que lo puedo desarrollar, que estaba hablando, o sea, Krishnamurti habla del conocimiento de sí mismo. Viene a decir, mira, sin conocerte a ti mismo, ¿qué es lo que vas a conocer? De hecho, en este hilo que estaba un poco llevando de pronto, es decir, ¿por qué no miras a ver esa insatisfacción que es, parece, la que te está impulsando a buscar, y quizá la comprendas y quizá te puedas serenar y no seguir escapando de ti mismo? Pero ¿cómo vas a mirar y a observar tu insatisfacción o cualquier cosa con una mente tan condicionada, con una mente llena de ideas de cómo son las cosas, con una mente condicionada? Vas a tener que aprender, vas a tener que librarte de tu condicionamiento para poder ver las cosas. Y quizá Krishnamurti, yo en algún tiempo así a nivel un poco de broma lo llamaba como el barrendero de la mente, a Krishnamurti. Sí. Porque es eso, es como
date cuenta de lo condicionado que estás, observa, observa tu propio condicionamiento, obsérvate cuando te relacionas, obsérvate, observa tus pensamientos, apunta en una libreta los pensamientos que pasan por tu mente, decías, una locura, no puedes, pero demasiado. Pero es todo, Krishnamurti es un invitador para observar, es un estimulador, digamos, más que dar una enseñanza determinada, es aprende a observar. La llama de la atención es algún título de algún libro suyo, ¿no? Y entonces, pues bueno, para mí realmente como que me paré ya con estos amigos que estábamos ahí entrando en lo esotérico, dije, mira, yo necesito parar y aprender y observarme y ver qué es lo que hay dentro, qué es lo que hay aquí, por qué siento esto, cómo me comporto en mis relaciones, en fin, conocerme de verdad a mí mismo. Mm. Cuando se habla de conocerse, todavía quizá Krishnamurti lo solemos confundir con conocer pues, nuestra personalidad. Quizá yo veo que de una forma habitual las personas cuando le preguntas, todo el mundo como que sí, yo me conozco a mí mismo, yo soy así, yo tengo este trabajo, tengo esta edad, y te hablan de sus cosas, ¿no? De su personalidad, de sus funciones, de sus características que tienen en la memoria, en fin, de su personalidad. Pero cuando Krishnamurti incluso hablaba de conocerse a sí mismo, era algo más profundo que nuestra personalidad, ¿no? Y directamente. ¿Eso más profundo qué sería? Pues esto es. Esto ya lo enlazaría con lo que espero que el grueso de estos diálogos contigo vamos a ir, que es realmente conocer qué es lo que somos. Y en términos muy sencillos diría que conocernos a nosotros mismos, más allá de nuestra personalidad, sería conocer realmente. Además de la personalidad, ¿qué hay en nosotros? Esta sería una buena pregunta. Además de nuestra personalidad, ¿qué hay en nosotros? Entonces, yo hablaría ya de la consciencia. Me gusta utilizar el término consciencia, pero conciencia pues, también se puede usar indistintamente. Me gusta consciencia porque es con lo que soy consciente, de lo que soy consciente, ¿no? Igual no te preocupes porque para los que hablamos no castellano de España, sino de Latinoamérica, suenan igual las dos palabras. Conciencia y conciencia, suena igual. Suena igual. Cons, ¿no? La S por ahí, pero efectivamente. Es esto, conocerse. Incluso cuando conocemos nuestra personalidad, pues de alguna forma es todo un conocimiento conceptual. Conceptual, porque estoy recordando pues mi edad. Para decir mi edad tengo que, a ver, sí, ahora a ver cuántos he cumplido, que a veces uno se confunde. O sea, tengo que echar mano de la memoria, tengo que echar mano del pasado, ¿no? Pero ¿y este ser vivo que está aquí ahora? ¿Cómo podemos conocer? Me gusta este acercamiento, digamos, a lo que soy. ¿Qué es este ser vivo que aquí ahora mismo está hablando contigo y que está pues con sentimientos y está con sensaciones y está con percepciones y es consciente de todo esto? ¿Qué es este ser vivo que está aquí ahora? Este ser vivo que su hogar es el presente, no lo puedes encontrar en ningún otro sitio, nada más que... Y antes, Juan Luis, de que avancemos antes de que avancemos con el ser y la conciencia, con ese ser que es la esencia de todo, tú venías con una historia, tú me decías, de pirámides, Marx, Sartre y demás, ¿no? Y ahí encontraste a Krishnamurti y te hiciste un replanteo. Y llamaste condicionamientos a todo eso que venías trayendo. Yo te pregunto, ¿esos condicionamientos te impedían esta visión? ¿Tú crees que obnubilaban un poco esto? No exactamente, fíjate, pero bastante. Es decir, la capacidad de observar
a la que me estimulaba Krishnamurti, incluso me decía, observa tu condicionamiento. Tu condicionamiento, al final, son pensamientos, son pautas, que, en fin, comportamientos o asuntos que pueden ser observados. Uh-huh. Y Krishnamurti, pues, me invitaba a esto, ¿no? Observa tus condicionamientos, porque es el modo de poder estar libre de ellos. No, no hablamos exactamente de tener... O sea, yo no creo que los condicionamientos se puedan eliminar, ni que sea necesario hacerlo. Es dejarlos... Los condicionamientos son muy importantes, si no, ¿cómo podría estar hablando contigo? ¿No? De todas las palabras que uso, ¿cómo podría...? Pero, en su lugar... En las cuestiones prácticas, en las cuestiones funcionales para comunicar. Pero, desde luego, si me tomo a mí mismo por un condicionamiento, pues desde luego estoy errado, no estoy viendo la verdad de lo que hay aquí, ¿no? Estoy viendo un pensamiento. Pero, por ejemplo, una persona que tiene muchísimos condicionamientos y que se toma como un condicionamiento es alguien que no podría ver este ser, pero lo que es. Pero una persona que tiene condicionamientos, muchos, pero los ve como algo externo a sí mismo, no importa la cantidad, ¿puede ver el ser o necesita reducir también un poquito los condicionamientos? Mira, yo diría que puede ver el ser, como que el ser es tan generoso, vamos a decirlo así. Qué bueno, qué bueno. Y tan rotundo, tan presente, que no necesita ninguna condición especial, vamos a decir casi ninguna condición especial, para poder revelarse, para poder ser visto, ¿no? Para poder conocerlo. Ni ninguna preparación previa. Todo esto puede ser un tema interesante también de hablar, porque la creencia, si quieres otro condicionamiento, es que para poder conocer nuestro ser tenemos que prepararnos mucho, evolucionar, se habla hasta de reencarnaciones y vidas para poder llegar por fin a ver tu ser. O sea, y de pronto hay vías en las que se dice, mira, eso quizá ha sido una creencia muy adecuada en siglos antiguos, aunque no creo que ni siquiera lo fuera, porque siempre ha habido, pero la vía directa, mira, Douglas Harding habla, creo que quizá algún autor, de que en la India hubo tres, no sé si es ahora Douglas o algún otro autor, creo que es Douglas, que de pronto hubo tres grandes maestros, Ramana Maharshi, en este caso hablamos de Ramana Maharshi, estás buscando a Douglas Harding quizá. Sí, está ok. Muy bien, muy bien. Ahí tú sigue, Douglas Harding, que hablaremos, que después de todo mi recorrido efectivamente es el que, no sé, pues... Es el tipo, a él no le gustaría la palabra maestro, pero bueno, tampoco importa. No está en este rol de maestro. Pues esto, aquí tenemos al gran Ramana Maharshi, Nisargadatta, otro fuera de serie del siglo XX, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, y hablaba de algún otro maestro, creo que era el de Jan Klein, pero ahora ni recuerdo el nombre. Ambos dijeron esto que estábamos señalando. Mirar, toda esta idea de que se necesita una gran preparación, de que se necesita, pues eso, librarnos de muchas cosas para poder ver la realidad de lo que somos, no, ya no es necesario. Cualquier persona puede ver, si tiene interés, si es llamado, si siente la llamada para conocerse a sí mismo, cualquier persona puede ver cuál es su verdadera naturaleza. Bueno, todo este es un tema. Y entonces, Juan Luis, ¿por qué a lo largo de la historia se hace tanto hincapié, como estabas diciendo, en la ascesis? ¿No? ¿Por qué, siendo que puede ser de esta manera que tú cuentas,
Tantas tradiciones insisten, no, que el grado 1, que el grado 2, que hay que primero liberar los apegos y después. ¿Por qué todo esto? Es una buena pregunta. Pues yo diría que, pues igual, uno de los primeros condicionamientos que tenemos es, pues, la creencia en el tiempo, digamos, el devenir, ¿no?, de las cosas. Y es verdad que las cosas, incluso las personas, pues hay un proceso de evolución. No sé, un árbol pues nace, crece, madura y perece. Pues seguramente sacado de ahí. Y porque incluso ahora yo apuntaría que, de hecho, yo diría que el sentido de la creación, el sentido de este universo, o sea, que tiene un sentido. Yo diría que tiene un sentido, y es que la evolución llegue a generar a seres conscientes para que la fuente creadora sea reconocida. Es como un juego en el que la fuente creadora crea un universo para poder ser reconocido. Y para ese reconocimiento, fíjate la evolución que se ha necesitado para que seamos tú y yo aquí ahora hablando, ¿no? El ser humano en este planeta, en fin. Entonces, seguramente hay una parte de gran verdad de que ha sido gracias a la evolución por la que se llegará un día a Dios, a la fuente, a la real, a lo que realmente somos. Pero ahí, Juan Luis, ¿cómo retratarías al que llegó? Porque uno, quien esté viendo esto, va a decir, bueno, ¿cómo será la persona que llega? ¿Será como Juan Luis? ¿Cómo es? ¿Cómo se comporta? Como dice, viste, el Bhagavad Gita, ¿cómo come? ¿Cómo duerme? ¿Cómo camina? ¿Cómo es? Sí. Pues en realidad lo interesante es que esta realidad y que este ser, que esta divinidad, es que está absolutamente en todos los seres. Bueno, eso se nos ha dicho siempre, incluso en el cristianismo. Dios está en todas partes. Sí. Entonces, el hecho, ¿qué diferencia hace entre la persona que no ha reconocido que tiene al ser dentro, vamos a decirlo así, y la persona que tiene, que reconoce su ser? Pues yo diría que no hay unas grandes diferencias. Que no hay unas grandes diferencias. Que toda esta, o sea, todo este gran condicionamiento también de creer que vamos a ser súper. El ser súper está en todo el mundo. Es, digamos, la naturaleza de esto que se llama ego, o de nuestra personalidad, de llegar a mejorarse, de llegar a ser súper. Y entonces esto se extrapola aquí a lo espiritual, y pensamos que la iluminación te va a dar una súper, la iluminación, que wow, vas a estar levitando y vas a estar en perfecta paz. Mira, me gusta alguna frase que surgió en algún momento. O sea, la más alta espiritualidad te hace ser una persona muy normal, realmente muy normal. Y me viene, pues, algunas frases de maestros del Zen. Oh, qué gran milagro. Corto leña y cojo agua. ¿Cómo que de pronto lo extraordinario no es algo que no estamos viendo, no es algo que está por ahí? Es justo donde estamos, y lo que estamos viviendo, eso sí, visto desde donde realmente vemos. Digamos, las cosas, lo habitual, lo ordinario, visto desde su fuente, es muy diferente a creer que lo estamos viendo, Juan Luis, yo, que tengo mis cosas, que tal. O sea que lo que quieres decir es que es una pequeña diferencia, pero a la vez una gran diferencia. Me parece que ahí lo has, esa paradoja. Sí, como que, digamos que está bien dejar a un lado todas las expectativas súper de fuegos artificiales que podemos tener con respecto a la iluminación. Ahora bien, pues mira, en todos los seres humanos, en todos nosotros está
el anhelo, el deseo de estar en paz, de ser feliz, de realmente sentirnos vivos. Todos estos, en realmente cualquier deseo, si lo exploras, si lo llevas al fondo, ves que es un deseo de... Es un deseo de ser, con mayúsculas. Muy bueno. Un deseo de las cualidades del ser. Podemos hablar de las... Todas las cualidades son las cualidades del ser. La felicidad, la belleza, la bondad, el amor, la claridad. Pero alguien que no estuviera en el tema preguntaría, ¿estás hablando de Dios? Estoy hablando de Dios. Estoy hablando de Dios y estoy hablando de que Dios... o el ser, ha puesto en todos nuestros corazones un anhelo, ha puesto o está ahí precisamente porque nos hemos alejado de Dios, del ser, pues por el hecho de alejarnos sentimos el anhelo de él porque no podemos estar separados de eso, o bien lo vivimos directamente o lo vivimos como deseo, es una cosa muy interesante, como anhelo de ello, ¿no? Y entonces este anhelo pues realmente queda satisfecho cuando reconoces el ser que eres. Fíjate qué diferencia. O sea, que tú ya sabes dónde se encuentra la paz que anhelas. Tú sabes dónde se encuentra la verdadera felicidad que no tiene que ver con las circunstancias, ¿no? La libertad de todas las cosas. Tú sabes... ¿Dónde está? Y puedes vivirlo porque ahora iremos viendo cómo podemos acceder a este ser que realmente somos y que nos brinda la satisfacción de nuestros anhelos o del gran anhelo, ¿no? Entonces, fíjate, pues eso, en realidad no hay un gran cambio y está bien. Dejar a un lado todas esas expectativas e ideales de llegar a ser una persona iluminada, porque cuando esté iluminado, pues ya por fin, pues no sé, ¿qué? Por fin, que me querrá la gente, por fin, tendré, ligaré más, quizá, no sé. Entonces, pero también, Juan Luis, también está el tema de que las pirámides, la dimensión y no sé qué, todo lo que contabas, medio que llena la vida también, ¿no? Entonces alguien preguntará, ¿y si yo hago lo que dice Juan Luis, ya no voy a poder visitar las pirámides, maravillarme con que las proporciones son las mismas de la luna a la tierra? No diría eso para nada. Diríamos que al contrario, yo diría que cuando dejas de confundirte a ti mismo con tantas cosas, como que todo adquiere su verdadera naturalidad. Y puede ser muy natural, pues mira, a mí me gustó el movimiento lento y antes de saber que existía el Tai Chi, a mí me gustaba meditar, cerraba los ojos en el salón de mi casa cuando no había nadie y despacito, lentamente me movía para llegar al momento en el que ya no sabía dónde estaba, perdía las referencias... La puerta, ya estaba en un espacio sin referencias, moviéndome lentamente. Pues mira, yo qué sé por qué, pues eso surgió de mí, me gustó. Y después, pues un amigo me enseñó el Tai Chi. Y digo, pues esto es casi lo que yo hacía en casa. Y me dice, profesor de Tai Chi, doy clases de Tai Chi. Y es una pasión mía, el Tai Chi. Maestro, o sea, que habla, o sea, de... Sí. O sea que convive, entonces quieres decir convive... El que le gusta, no sé, el automovilismo, el que le gusta el tai chi, el que le gusta nadar. Absolutamente. Con esta visión del ser. No es incompatible. No es que tengo que ser un monje que dejo todo atrás. Gracias por señalarlo. No es necesario. Quizá antiguamente parecía que era así. Parece que fue estos maestros, Gurdjieff y Upensky. Creo que en Argentina he visto que les gusta mucho a mucha gente por allí. Sí. Bueno, pero vamos, yo lo conocí también. Este amigo que me enseñó los libros de Krishnamurti, a él le gustaba esta línea, el cuarto camino. El cuarto camino. Ahí está, qué rápido es aquí el amigo. Ahí está el Gurdjieff, hay personajes muy singulares. Menudo,
Cara rara, Sí, ¿eh? ya te digo. Y bueno, hay algunas anécdotas con este maestro que leí en algún libro. No sé si conocerás un libro, él es bonito, a ti que te gusta así de todo. Se llamaba, ¿cómo es? Ron Landau, el autor, y era Dios es mi aventura. Nada, en el siglo, por ahí por los años 60, 70, se dedicó a entrevistarse con los maestros que había en aquella época, así, de todas las líneas, ¿no? Y se encuentra, pues, eso con Gurdjieff, y el encuentro con Gurdjieff fue muy, muy aparatoso, le gustaba mucho jugar al Gurdjieff. Pero vamos, ellos hablaban, que es a lo que iba, para no demorarnos mucho. El cuarto camino. Entonces, como este concepto del cuarto camino, pues venía a decir, no sé si tú lo conocerás mejor, pues como que hasta los tiempos actuales, digamos, como que para poder llegar a conocer el ser que realmente somos, pues estaba como la vía del místico, la vía del yogui, y no Sí. sé, quizá la vía del monje podía ser. Y el cuarto camino era la vía de la persona común que trabaja, que tiene una familia, que también tiene acceso y la posibilidad de conocer su propio ser. A veces pienso, quizá gracias a tantos hermanos, a tantos seres humanos que han estado pues quizá desde siempre, tratando, encontrando la respuesta a la gran pregunta de quién soy yo. Pues todo ese trabajo que han hecho todos ellos quizá haya facilitado el que ahora, pues una persona, pues mira, yo soy un tipo de un barrio muy sencillo, una familia económicamente muy sencilla. Bueno, a pesar de eso me propusieron estudiar, pero ni siquiera, bueno, tampoco como me metí con 14 años, empecé a ser marxista. Pues entonces ya todo lo que me ofrecía la sociedad no me interesaba, ni estudios ni historias. Entonces preferí estudiar con los amigos por mi cuenta. Bueno, estamos quizá con ahí el gran maestro Carlos Marx. Casi ahora ya me gusta más el Marx de los hermanos. No, Claro. pero bueno, ha jugado y está ahí, tiene ahí sus investigaciones. Pero Juan Luis, hay un hecho notorio en lo que cuentas, que Sí. tú dices, sí, yo no estudié tal cosa o no hice esos procesos que a otros hicieron, pero lo que tenías era un apasionamiento muy grande. O sea, tenías Sí. un ansia de esta búsqueda, de este encuentro muy grande. ¿Tú crees que Sí. eso es concluyente, es lo que inclina la balanza? Es un misterio y quizás sí. Puede ser eso. Para mí es un misterio que yo supongo que les pasa a todas las personas, pero claro, yo solo lo veo en mi propia biografía, ¿no? Cómo algo me ha ido llevando a que saliese aquel día a dar el paseo y me encontré con esos dos libros y Krishnamurti me transformó mi vida durante 10 años estuve bebiendo, reuniéndome con amigos en torno. Anteriormente, más de jovencito, mira qué cuadro, eso es un cuadro de Sí, sí. Krishnamurti, de algún amante de Krishnamurti. Ahí está el ASS. Pero ¿por qué dices que te impactó tanto la figura especialmente de Krishnamurti? ¿Qué crees que tenía? ¿O su mensaje? ¿Qué era lo que tenía Sí, que a ver realmente si. fue tan fuerte? Mira, en principio, en mi propio proceso, por algún motivo, es decir, cuando yo leí, a ver cómo, si puedo formular esto, en principio, si puedo recordar qué es realmente este impacto, pero lo cierto es que de hecho transformó du durante un tiempo mi campo emocional y mi mente. O sea, es como si fuese, como que hubiera tenido ciertos despertares, ciertas iluminaciones. De hecho, de alguna manera, aún cuando me pasó eso y conocí a Krishnamurti y estaba con los amigos que estábamos ahí entre estudiando, pues eso, naturismo, y empezamos ahí con el tema esotérico, empezamos a leer también, mira, de una
de una autora argentina, aunque ella firmaba cada libro con un nombre dentro del esoterismo. No sé si habrás oído hablar de unos libros de la vida de Jesús que se llamaba Arpas Eternas. Arpas Eternas son unos libros escritos por, en aquel caso, el nombre que adoptó esta mujer, que creo que la llamaban Mamiña o Mamina, y que era una mujer argentina, pues debía ser de estas, de alguna, en fin, del esoterismo o de las doctrinas de esotéricas, y una mujer, pero de pronto, nosotros que veníamos, pues casi de ser, vamos, no casi, yo para ser marxista, yo era ateo, yo no. Claro, claro. Yo dejé a un lado, o sea, para mí, de hecho, recuerdo, pero bueno, esto sería que no sé si él realmente. Si había un motivo para este encuentro. Yo estoy encantado de hablar de todo, pero no sé si el sentido era hablar demasiado de mi propia historia, ¿no? Pero es, sí. Es que Juan Luis, cuando uno cuenta su historia, llega mucho más a quien escucha, porque todos nosotros buscamos entender un camino humano. A veces se nos habla de manera abstracta y decimos, pero bueno, muéstrame a alguien, a ver, alguien que sea como yo, que haya llegado a eso. Que okay, es verdad. Y de hecho, sí, a veces es un poco, a mí me alejan un poquito estos maestros que siempre están ahí un poco ellos hablando, claro, de la verdad, y no ves ninguna referencia personal. Y de hecho me gusta la espiritualidad, pues así. Mira, aquí, amigos que hablan y abiertamente, con naturalidad, de lo que fluye. Y esto está fluyendo, y yo he encantado. Entonces, aquí ha habido ahora dos puntos que están así como abiertos, muy importantes, que diría, uno es, ¿por qué me impactó? ¿Qué es lo que me trajo Krishnamurti? ¿No? El otro punto es, si esa pasión que tengo, esa que me llevó a la búsqueda, si entonces, yo mismo, al formulármelo, digo, es verdad, y qué interesante. Entonces, con Krishnamurti, pues esto, cuando empecé a leerlo, era como que me veía sus libros. O sea, hay con autores que eso no lo puedo hacer. Hay amigos que les quiero mucho, lee esto, por ejemplo, lee a Gurdjieff y a Upensky, yo no podía leer eso, no me entraba. Me esforzaba un poquito, pero no. Con Krishnamurti, es que, o sea, es muy interesante cómo hay momentos en que te viene justo lo que necesitas, lo que te alimenta, lo que te llena. Y eso es algo muy hermoso, y gracias a Dios, o como queramos llamarlo, pues me ha ocurrido, yo creo que le ocurre a todo el mundo, ¿no? En diferentes ocasiones. Entonces, como que me transformó, me iluminó. Claro, pues Krishnamurti es un poco, casi es un poco como Sócrates, que más que darte él una enseñanza, lo que te da preguntas para que tú te mires, te veas, ¿no? Y me impactó el volver a ver la importancia, o sea, después de haber dejado a Dios con el marxismo. Yo de niño era bastante creyente, era importante para mí aquello. Toda la experiencia de niño, muy superficial, pero toda la experiencia de, o sea, yo recuerdo la experiencia de comulgar de niño hasta los 13 o 14 años que lo hice, o de confesarme, o sea, la experiencia de liberación. Yo salía de confesarme de niño, como después, dando saltos de alegría, de totalmente liberado, una cosa, o sea, que la vivencia que se tenía era bien auténtica, independiente de todo el rollo que la podía envolver. Entonces, pues, después de haber dejado todo, pues eso, todo el tema trascendente, Dios, sino que aquí el marxismo, el existencialismo, la vida no tiene sentido, vivimos en un engaño continuo, esta vida es ilusiones que realmente no, en todo el existencialismo, la marinera. Jean-Paul Sartre se libera un poquito, él era algo optimista, pero tampoco es que leyera yo mucho, pero Samuel Beckett, autor de Esperando a Godot, o sea, la vida es estar ahí
esperando a vos. En fin, un contexto. Y algunos otros, efectivamente, sí, estaban en esa corriente ahí a mediados, principios del siglo XX, mediados del siglo XX, pero el Samuel Beckett, Ionesco, este autor de teatro francés también muy existencialista, o sea, era el absurdo, el existencialismo llevaba al absurdo, la vida es un absurdo. Y efectivamente, es toda una perspectiva que hay, la verdad que lo que ha hecho este ego en el mundo es tan absurdo y es todo tan, tan artificial que no me extraña que surgieran perspectivas filosóficas como estas, que bueno, tampoco es que yo profundizara demasiado, pero circularon por mí. En algún momento vi como si la evolución filosófica del siglo XIX-XX de pronto pasara por los individuos, ¿no? Y pasara por mí, el marxismo que había, el cambio social, después el desencanto al existencialismo. Y después, pues es una etapa también, tengo que decir, después de no tiene nada sentido en aquella época, final de los 70, principio de los 80, aparecieron, por lo menos en mi barrio, las drogas, el hachís, el fumar, el LSD. Y entonces, pues bueno, algo que me llamó siempre la atención era por qué amigos míos del barrio de aquella época, ¿Por qué se hicieron junkies y están muertos? Y les atraía, había un afán de decir, ¿sabes? Yo qué sé, esa es una cosa, es otro de tema, trascendencia. ¿No? Sí, de trascendencia y de esta cosa de decir, mira, voy a tope con lo que sea, que no, o sea, quizás una forma de sentirse, este ego nuestro de querer sobresalir y de querer ser importante, pues soy importante, mira, soy el que más me meto y soy el que... Y esto hay mucho. Pero me llamó la atención cómo algunos amigos, yo entre ellos, jamás nos apeteció probar, por ejemplo, la heroína. Yo jamás probé eso, sí que probé otras, el LSD y el hachís. Eso es lo que yo he probado, así, en aquellos tiempos. Y vi, pues eso, las personas idealistas, entendiendo por idealismo, pues son personas que quieren, que están entregando su vida, que se sienten entregadas a la búsqueda del ideal. Creo que estas, yo me sentía entre ellas en aquel momento, pues eso que era tan destructivo, pues no nos llamaba. Y otras personas menos idealistas, parece que, en fin, esto es el análisis que en algún momento hice de aquella época. Igualmente, Juan Luis, dices que tanto tus amigos, aquellos que ya no están y que se han hecho yonkis en su momento, y tú, tenían una cosa en común, que era este apasionamiento, esta intensidad, porque tú dices, ellos querían ser los que más se metieran. Sí, o sea, es verdad. Sí, quizá, sí. Quizá hay personas de la media que son las que, bueno, voy, trabajo, cumplo, crío una familia y muero. Pero ni tus amigos ni tú estaban en esa línea, el tenor era otro. Creo que es así, desde luego la mayoría de los... Me viene una frase que le leí así de Alan Ginsberg, no sé si es pensador, no sé si también filósofo de la generación Beat de Estados Unidos, que decía, he visto a las mejores mentes de mi generación arrastrándose por las calles por un pico de heroína, ¿no? O sea, que las personas que se metían ahí a saco eran gente a menudo bastante, bastante inteligente, bastante quizá con su intensidad, quizá con una gran insatisfacción por no poder realizar esa demanda, esa intensidad en este mundo. Y bueno, pues por ahí lo que se encontraron alivio, pues todo unos temas para... Esto te lo pregunto porque hoy en día la juventud pretende vivir a tope también, tiene esa intensidad que después se adormece cuando, viste, se insertan en el sistema, pero al principio la tienen y me interesaba hacer esa diferencia de por qué tú sí te volcaste a estas cosas que te llevaron hasta lo que eres hoy, mientras que tus amigos
desaparecieron. Ok, ok. Yo tengo que decir que como que yo no he hecho nada, vamos a decirlo así. Yo no he hecho, o sea, esto ha ocurrido, de verdad, yo veo que he sido llevado. Tengo que decir que he tenido siempre, gracias a Dios, amigos, desde pequeñito, verdaderos maestros, ¿eh? Yo sí tengo que apreciar por Krishnamurti. Krishnamurti también es un eliminador del rol este del discípulo maestro. Él no creía en maestros, él decía, bueno, si estás en la ignorancia, ¿cómo sabes que, cómo vas a poder elegir al maestro adecuado para que te saque de la ignorancia? Si eres ignorante, no puedes saber qué maestro es el... Claro. Viene a decir. Pero bueno, eso era un poquito exagerado, como decía Oso, igual estaba un poco traumatizado por lo que le pasó en su juventud, que le hicieron, le querían hacer el Mesías. Esto es otra historia para hablar de Krishnamurti, ¿no? Sí, no era de mucho sonreír, digamos. Krishnamurti. Tipo serio, ¿no? Alguna gente le echa para atrás. A mí, en cierto modo, me gustaba. Jan Klein también le ves así como un tipo casi rudo, casi serio, ¿no? Y bueno, es verdad que es un contraste con las personas que se supone que están iluminadas ahí y tal, sonrientes. Y bueno, sí, Krishnamurti también decía, o sea, era como, era un despertador, señores. Entonces, muy serio, ¿no? Sí. Señores, ¿no ven? La casa está ardiendo. Refiriéndose al mundo, refiriéndose, es urgente despertar porque estamos generando sufrimiento, siempre en guerras, siempre queriendo llevar razón, en fin, un poquito era un aspecto, digamos, de Krishnamurti. Entonces, como despertador tenía ese error muy serio, y yo qué sé, también sabía que tenía ese carácter, o le hicieron allí de jovencito los teósofos. Sí, es que, sí, Lidwitter y la Annie Besant ahí queriendo el Mesías y regalándole. Y su hermano que murió, su hermano Nitya. Su hermano, aquello que le impactó. Fue la única. Seguramente habrá personas que conozcan la historia de Krishnamurti muy brevemente para no extendernos. Pues esto, la sociedad teosófica, ¿no? Se siente la sociedad teosófica, aquí una sociedad de buscadores o investigadores del espíritu, de lo esotérico, de lo profundo. La Blavatsky era la presidenta, menuda señora esta, los tomos que tiene, hay 7 tomos, la doctrina secreta, ahí fumando puros la Blavatsky. El Lidwitter, creo que era el vicepresidente, era un coronel, no sé de qué, creo que del ejército, no sé si ruso también, coronel Lidwitter. Entonces, creían que tenían la función ellos de preparar el vehículo para la nueva encarnación del Mesías. Cristo volvería a la tierra y la sociedad teosófica tenía la misión de preparar el vehículo, de encontrar dónde podía encarnarse este Mesías. Y Lidwitter este, parece que tenían la sede, la sede central seguramente en la India, en Adyar, una zona de la India. Y entonces, pues ahí el Lidwitter, paseando por la playa, le llamó la atención un niño que vivía por allí. Entonces parece ser que este Lidwitter era clarividente y vio el aura de este niño y vio sus reencarnaciones y dijo, este es el vehículo adecuado para la encarnación del Mesías. Qué lección difícil, ¿no? Porque definir, imagínate si te equivocaba después. Pues fíjate, pues se equivocó, parece ser. Entre comillas, claro, siempre esto, bueno, es para algunos. Quiero decir que el caso es que hablaron con la familia y pudieron llevárselo. Krishnamurti lo único dijo, bueno, yo si me voy, me llevo a mi hermano, ¿no? Él quería, tenía, era 9 hermanos. Que creo que el nombre de Krishna se le pone al 9º hermano de los que nacen. Por eso su nombre es Krishnamurti, porque el 9º hermano que nacía se le ponía a Krishna, por lo menos en ese sitio en el que nació. Y él puso esa condición y nada, se lo llevaron y la sociedad teosófica, regalarle un castillo en Holanda donde hacían las convenciones de la sociedad teosófica. Allí hay alguna foto con un trono aquí de troncos de madera, donde allí Krishnamurti con 15 años, creo que ya con 13 años. Esto fue cuando tenía 9 años, cuando Lidwitter lo descubrió. Y en fin, y con
a los pies del maestro, que es uno de los es el primer libro de Krishnamurti, pequeñito, que la gente puede conocer, que realmente no es de Krishnamurti, es de la Sociedad Teosófica, porque claro, era con 12 años lo escribió Krishnamurti. Entonces estuvo ahí, en esa función de las convenciones, se creó una organización, la Orden de la Estrella de Oriente, una organización internacional para la encarnación del Mesías. Bien rimbombante. Bien todo. Y el tío ahí, cuando murió su hermano, y sabéis que también tuvo alguna experiencia casi, casi como el Buda, debajo de un pimentero, algo pasó. Y el tío dijo, pero ¿qué es esto? ¿Qué es este tinglao que hay? Entonces, quizá, no lo sé si, pero yo igual merecería que de estos programas que tú haces, pues, porque esa la conferencia que da Krishnamurti cuando hay una convención de nuevo de la Sociedad Teosófica, ahí en el que él ya con 20, no sé si tenía ya 28 años, Krishnamurti, en la que les dice que disuelve todo, que él no es el Mesías que estaba buscando. O sea, entonces, la plática, la conferencia que da, es digna de releer, no hay la verdad, no hay ningún sendero que te pueda llevar a ella, te dice, no hay camino, no quiero tener discípulos, mi única función, quizá aquí responde a por qué me impactó Krishnamurti, es liberar al ser humano del condicionamiento. Liberarle del condicionamiento religioso, de todo tipo de condicionamientos. Esto dijo Krishnamurti. Pero Juan Luis, cuando tú dices que tú no hiciste nada, ¿no? Para acercarte a este despertar, no hiciste nada. Y por otro lado tenemos a un Krishnamurti predicando, explicando cosas aunque sea. ¿Hay de nuestra parte en ese momento, yo escucho Krishnamurti o me dan un libro de Krishnamurti, hay de mi parte me voy a poner a leerlo o me voy a interesar? ¿O hay una especie de eso, si quiere eso, el libro me va a interesar, y si eso más grande que yo no quiere, no? ¿Hay una arbitrariedad? Mira, no lo sé. Si soy honesto con lo que yo sé, o sea, yo no quiero cargarme desde luego al valor que pueda tener las decisiones de uno o el hacer de uno. Como se dice en algunas enseñanzas, que no hacemos, yo no sé mucho de muchas cosas. Pero es cierto, pues mira, yo ahí en aquel momento tenía todo el esoterismo, tenía todo el tema del naturismo, y de pronto aparece Krishnamurti, hasta el punto de que empezamos, de que un grupo de 3-4 amigos que habíamos estado como uña y carne en todo ese viaje, digamos, desde el fumar porrillos al naturismo, a mira que si las pirámides, el eso, y me aparece en el paseo Krishnamurti, y yo, es tal afinidad con esta perspectiva de Krishnamurti, yo y otro amigo, Prudencio, pues se llamaba Prudencio mi amigo, mi amigo el jareño y su novia y tal, pues a ellos era el conocimiento lo que les atraía, la antroposofía. Seguimos siendo amigos, pero ahí se deslindaron hasta ese punto. ¿Por qué a mí me despertó esa pasión Krishnamurti? Bueno, entonces, supongamos, ahí estuviste con ese despertar. No sabemos exactamente la razón, ese es el gran misterio de la humanidad. Okay, es el misterio que algunos, como tú dices, lo explican diciendo es el ser el que decide, otros dicen no, nosotros podemos decidir. Pero tú estabas ahí y lo siguiente fue Douglas Harding. No, fíjate, ya decíamos que conocía a Krishnamurti, igual sus libros, pues eso, el 81, el 82. Y Douglas Harding ha sido interesante cuando me comentaste de hacer esta entrevista, pues para hablar sobre Douglas Harding. Ya veremos si entra Douglas Harding en nuestra reunión. Lo siento, Douglas. Pues me di cuenta de que justo en este invierno que vamos a entrar, 10 años que conozco y que me tiene, digamos, enamorado esta vía
sin cabeza, que es como se llama la vía de Douglas Harding. La vía sin cabeza. La vía sin cabeza la descubro en el 2010-2011, en este invierno. Entonces, y a Krishnamurti no lo sé, o sea, que después casi de 28 años, casi de 30 años, digamos, de buscador. Es verdad que con Krishnamurti mi búsqueda se relajó bastante. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que pues yo estaba contento con aquello, pero tengo que decir que conocí a algunos amigos krishnamurtianos. Es increíble el ser humano, hay que decirlo. Cómo hasta con enseñanzas tan, tan descondicionadoras como la de Krishnamurti, pues me acuerdo una reunión en la que, pues no sé, uno habló de que estaba leyendo no sé qué libro de alguien y otro, pero tú todavía lees otros libros, además de Krishnamurti. Es verdad. Esta estrechez, ¿verdad? Que te apasione algo, que lo veas como una gran verdad, pero ¿cómo te puedes cerrar? Yo no sé, en fin, es una cosa interesante también de explorar, pero mi caso porque, es... Porque eso, Juan Luis, lleva a otras cosas, como por ejemplo, así como tú dices, tú todavía lees esos libros, bueno, otro dirá, y tú ves esas películas, y tú te enamoras. O sea, ¿cómo te estás enamorando de esa chica en lugar de lo que es? Y empieza a ver como una especie de fanatismo. Pues sí, el fanatismo es casi, en fin, es un componente, diríamos que bastante, ¿cómo decirlo?, casi natural en el ser humano. ¿Por qué? O sea, porque nuestra intuición de lo absoluto, que habría que hablar de ello, nuestra intuición del ser que realmente somos, que es la totalidad, que es la unidad, que es todo, es como que cuando no lo vives directamente en él, cualquier asunto que te resuene como verdad, pues toda esa noción de absoluto la pones ahí. Y claro, es el fundamentalismo, ¿eh? Y esto es la única verdad y entonces los demás están equivocados. Y es muy triste lo que se genera en este mundo, ¿no? Es crear un ídolo. Es crear un ídolo, correcto. Y yo no sé, gracias a lo que fuera también, pues efectivamente mi búsqueda se relajó bastante con Krishnamurti, pero yo estaba abierto, no buscas, pero las cosas te llegan. Y bueno, mis mayores maestros en aquella época seguro fueron, además de mis amigos, pues alguna relación con alguna mujer, esto de aprender lo que me creía que era amor, y vi que aquello de amor tenía algo, podía tener, pero había sobre todo egoísmo e interés en mi propio placer, en mi propia vivencia, en lo que me daba, lo que me producía esa persona. Estaba muy interesado y muy enamorado de lo que me producía esa persona. Entiendo. Gracias a Krishnamurti pude ver, a ver, estoy todo el rato pensando en esta chica que he tenido este encuentro y ahora lleva 2 días sin venir y no me la quito de la cabeza, ¿sí? Lo que se llama estar enamorado. Claro, claro. A ver, pues pude, gracias a Dios, pues pude ver la diferencia entre, a ver, ¿qué es amar a esta chica? ¿Qué es amar a esta chica? Pues amar es, pues que es esté feliz y a gusto y se sienta viva allí donde esté, con quien esté. Yo puedo seguir amando, te amo, amiga. Que no te vuelvo a ver, pues bueno, yo te puedo amar, te puedo seguir amando, mis mejores deseos para ti. Veía que eso es amor y que me interesa en que sonara el timbre de la puerta y que fuera ella y que entrara y dar el abrazo y tener mi vivencia, era estar muy interesado en mi propia vivencia, en mi propia experiencia más que en ella, ¿no? Entonces, gracias a Krishnamurti y a esa observación podía ir viendo pues la fuerza que tiene el egoísmo, digamos, o el estar gravitando demasiado en torno a yo, a mi experiencia, a mi sentir, ¿no? Entonces, pues efectivamente, grandes maestras, pues en aquella época. Y... Pero me gustaría, antes de que sigas, preguntarte ahí, Juan Luis, por ejemplo, si una persona llega a esa comprensión que tú llegaste en ese momento respecto a las relaciones de pareja, pero su pareja no, esa chica no, ¿qué pasa? ¿Puede
subsistir todavía tu percepción y tu tranquilidad, o depende de que del otro lado haya alguien que también juegue ese mismo juego? No, depende de ello. O sea, si estás descubriéndote a ti mismo, si estás, lo que estás haciendo es, en definitiva, es desbloquear tu capacidad amorosa. Tu capacidad amorosa queda libre en la medida en que te vas viviéndote como el ser que eres, o vas reconociendo este ser es amor, es paz, es todas las cualidades, como hemos dicho antes. Entonces, pues si amo, pues sigo amando a esta pareja mía, mi pareja que tengo, ella no comparte del todo esto, está en su proceso, es en su ritmo, en su camino, y al principio con lo de la vía de la no cabeza, es una vía muy curiosa que a veces produce unas reacciones como un tipo de resistencia un poco, porque parece muy loco. ¿Cómo que no tienes cabeza? ¡No digas tonterías! Es un poco loco, es todavía sin cabeza. Aquí yo no tengo cabeza, eso habrá que explicarlo, como mínimo, después. Entonces, mira, o sea, no es lo que me dé la otra persona, que sí, oye, que naturalmente una reciprocidad, y pues se entiende, pero es amar, es lo que yo vivo, lo que yo abrazo, lo que yo doy, digamos, más que yo puedo amar perfectamente. Además, amar es respetar la libertad, vamos a decirlo así, de la otra persona, su espacio, su ritmo de comprensión. Amar a esa persona es eso, si no respeta que estás amando, ¿no? Entonces, pues la sigues amando. Pero no, normalmente en la pareja el criterio para que se mantenga o se deshaga una pareja es si no recibo lo que a mí me gusta de la otra persona. Por ejemplo, esto que decía, su compañía, su beneplácito, su cariño, estas cosas. Ahora, si tú lo planteas como un amor más como incondicional, ¿no? Sin esa condición, ¿qué tendría que pasar para que una pareja se deshaga? O sea, viene ella y en vez de darte cariño te da dos hostias, ¿no? ¿Tú qué haces ahí? ¿Dices, bueno, yo te acepto como eres? ¿O ahí empiezas a poner, no, mira, esto ya no me gusta? Mira, la verdad es que no hay receta, no hay cada... a mí, yo me inclino porque si un día me da dos galletazos, que no serán físicos, espero, nunca ha sido, pero sí que he recibido muchos galletazos de mi pareja, a nivel, bueno, quizá por eso... aquí estamos juntos, todavía aprendo y todavía me saca de mis casillas muchísimas veces, y hay aspectos que sigo aprendiendo de esta maestra, que es seguramente por ser muy diferente a mí en muchos aspectos y por estar valorando otras cosas muy diferentes a las que yo valoro. Entonces, pues en mi caso, el hecho de que me den, yo qué sé, incluso que de pronto parezca, me pasó, o sea, algunos de mis ideales más grandes, pues con mi pareja, pues de pronto esta mujer que efectivamente me gustó, me estaba, digamos, enamorando, me enamoré de ella a algún nivel hasta el punto de decirle, oye, que quiero conocer, en fin, y de empezar a estar juntos, pero de pronto momentos en decir, pues esta mujer a mí no me conviene, si no es esta la mujer que yo quiero, si esto me ha pasado, ¿no? Y bueno, pero miras un poco más profundamente a ver qué está pasando ahí. Entonces, yo no sé, casi me veo obligado a contar el ejemplo concreto por el que viene esto, si no puede quedar, pues mira, por mi ritmo, yo soy un poquito, y mi padre y todo, y muchas de mis hermanas, un poco nocturno. También me gusta amanecer y me gusta la mañana, pero mira, cuando ya el mundo se duerme ahí para la una de la madrugada, incluso a las dos, pues mira, ese momento a mí me gusta mucho. Y entonces, pues, era uno de los primeros días que empecé a convivir con mi pareja. Pues llevábamos la semana de trabajo, era ya, no sé si el viernes o el sábado, y ya por fin no tenemos que trabajar.
Bueno, el biorritmo de mi pareja es el biorritmo pues que le entra el sueño pues muy pronto, es el ritmo madrugador, madrugador. Entonces, mi expectativa aquí, mi pedazo de expectativa aquí, ahora cuando terminemos de cenar, tendremos nuestro encuentro, nuestra comunicación, nuestro placer, nuestras cositas. Y ahí la tenías roncando. No, vamos, es que directamente terminar de cenar y de pronto, pues, tengo un sueño de muerte. Me voy a dormir, mañana nos vemos. Y la veo irse por el pasillo hacia la habitación, pero ahí me quedo y ahí, esta mujer no me conviene. Entonces, mira, pude ver en ese momento. ¿Esa es la mujer con la que estás hoy todavía? Sí, sí, esta es la mujer con la que estoy hoy. Y entonces, pues pude ver que en realidad que aquello era simplemente mi expectativa, por un lado, que me había montado. Y otra cosa quizá más importante, pude ver que el hecho de que se fuera a dormir es porque mi expectativa, en vez de dedicarme, digamos, a ejercerla y a querer vivirla, quiero decir, a estimular a esta persona, pues de alguna manera, para que no le entrara el sueño, pues no, mi expectativa estaba muy en mi mente, en mis pensamientos, pero no se expresó, ni se contagió, ni fui capaz de decir, de estimularla, hombre. Claro, claro. Pues me responsabilicé, aprendí esa lección, fui parte de este crecimiento, si quieres, personal, que con Krishnamurti y con todo lo demás, pues eso es un poco responsabilizarte de lo que experimentas, de lo que sientes, ¿no? Y lo primero es echar la culpa, esta mujer no me conviene, me tengo que buscar otra. Pero a ver, ¿qué está pasando aquí? Por un lado ves el peligro de las expectativas, pueden estar bien, pero si te adhieres demasiado a ellas, pues es muy natural que te sientas frustrado cuando no se cumple. Claro, que es casi siempre. Que casi siempre en las expectativas tienen esto, que no suelen coincidir con la realidad como se presenta. Pero bueno, no hay por qué no tenerlas y no hay por qué no preparar unas vacaciones y tener tu expectativa y hacer lo posible para estar contento y feliz. Pero sobre todo eso, ¿no? El poder ver tu responsabilidad. En este caso, era pues que tengo que saber que necesito aprender a estimular un poquito más a mi mujer, ser un poco más interesante, que no se me duerma cuando así tan rápidamente, porque yo sé que hay cosas que a ella le interesan y que la despiertan. Y ha habido noches que han ocurrido cosas, bueno, esto lo he ido sabiendo después porque aquello era muy al principio, que de pronto, mira, hoy no tienes sueño, ¿eh? O sea que, qué interesante. O sea que ahí empezaste a descubrir el café. Y empezaste a darle más café. Tómate otro cafecito. Por ejemplo, podría ser, por ejemplo, que la creatividad se ponga al servicio de esto. Pues nada, yo qué sé, la pasión por estos temas, cómo la vida te va presentando. Después de Krishnamurti. De Radio Unión, que es 107.9 Radio de Murcia, que ya os he contado que están las aplicaciones para poder conectar con esta programación tan nutrida que tiene Radio Unión desde cualquier sitio, con la facilidad que nos brinda hoy el móvil de estar en cualquier lugar o haciendo deporte y estar escuchando, por ejemplo, la entrevista con Juan Luis, ¿por qué no? Ahí va. Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión 107.9.